Oiga, yo no me voy a perder el capítulo del día de mañana de Luis Mirrey, ¿eh? Está buenísimo, oiga, esta prensa farandulera venenosa, esta lengua de dos filos, ¿qué habrá dicho de Luis Mirrey? Efectivamente, porque se lo ve enojadísimo. Algo habrá pasado y ustedes no se lo pueden perder el día de mañana, ¿eh? Eco, pero el día de hoy vamos a cocinar un delicioso lomo de cerdo con cebolla caramelizada. Así es. Que bueno, los ingredientes, por favor, producción, pongámoslo en pantalla para que todo el mundo se lo copie y sepa cuáles son los que van a participar el día de hoy. Y por ejemplo, vamos, esto, mira, esto es para hacer la cebolla, ¿eh? A ver, vamos. Lomo de cerdo con cebolla. Así es, lomo de cerdo con cebolla. Lo más importante es el lomo de cerdo. Así es, la cebolla perla. Azúcar morena. Vinagre de manzana. Oh, es riquísimo el vinagre de manzana. Ajá. Mire, vino tinto. Aceite de oliva. Ajo en polvo. Claro que sí. Sal y pimienta. Esto. Ajá, eso es para el lomo, ¿eh? Así eso es. Vamos a hacer para el lomo, listo. Porque todo va en un solo plato. Ajá, así exactamente. Es. Entonces vamos a empezar a cocinar. Ya sabes, si un poco por la receta puede ir a la página de nuestro programa. Efectivamente, directamente a nuestra página porque ahí está todo. Usted puede ver inclusive en nuestra página de YouTube está todo el capítulo. Así que si usted no lo vio el día de hoy en vivo, lo puede ver más adelante. Okay. Mire, ahora vamos a tener la sartén aquí con un aceitito de oliva caliente. Ajá. Subámosle la temperatura. Vamos a subirle entonces la temperatura. 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ahí está, subida la temperatura. No le sube nadie. No, ok. Ahora sí, está bien caliente la hornilla. Ajá. Así es, mire, aquí tenemos nuestro lomo, manos limpias y un lomo hermoso. Mire, gracias. Ya está completamente, estamos hablando de lomo de cerdo. Por eso. Por eso, ¿y qué dice gracias? No, gracias porque está limpio, digo. Ah, ya, mire, no te, fuera de grasa, es un lomo exquisito. ¿Qué lo vamos a hacer en este momento? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a salpimentar. Listo. Para que quede delicioso en el momento de ponerla a la sartén y sellarlo. Ajá. Ahí está. Le damos la vuelta. Claro. Dale la vuelta. Este sí que quiere comer el día de hoy gratis, ¿eh? Ay, que todo el mundo le ha pelado el ojo al lomo. Sí, efectivamente. Mm, qué rico. A echar pimienta. A mí me gusta que me pique. Si no, ¿te gusta que me pique? Con un toque de pimienta. Con un toque de pimienta. Con un toque de pimienta. Ese quiere hasta para llevar en tarrina ese. Oiga, qué rico este lomo. Me encanta. Le vamos a dar la vuelta, le vamos a dar la vuelta. Dale le vamos vuelta. A poner sal por todos lados. Dale la vuelta. Eso. Ahí, mientras usted le da la vuelta, yo lo ayudo. Ya. Y ahora, mira, ahora que ya está salpimentado, es mejor que ustedes, bueno, nosotros lo estamos salpimentando en este momento, pero es mejor que ustedes lo hagan una media hora antes de meterlo a la sartén. Para que se vayan concentrando los sabores. Y en este momento lo vamos a introducir, mire, para sellar. Mira cómo se pone. Esa toma del drone es fantástico, ¿eh? Así es. Aquí es fácil y sencillo. Lo tenemos que dejar ahí. Ajá. Y lo vamos a dar una vez vuelta hasta que se vaya cocinando para que se selle. ¿Y qué logramos cuando se selle el cerdo? Que se va, poniendo los sabores dentro del lomo. Es para que los jugos se concentren en su parte interna. Eso. Y la carne quede suavecita y jugosa. Así es. Entonces vamos a ponerle también pimienta a nuestro otro lomo. Muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo. Mira cómo va a quedar. Mira, a ver. Va quedando con un lindo color a una compañera que tenemos aquí. Qué rico. Y con un olor. También. Así es. A ver, mira, usted. Oiga, ¿y por qué se pone? Vamos a poner dos lomos, porque somos bastante la producción, nosotros y los camarógrafos. Así que, no, y huevito que el día de hoy está pilas. Mira. Y para Arévalo, que también pidió. Ah, cierto, nuestro compañero de la noticia, José Luis Arévalo, que pidió. Mira cómo lo sellamos, queda hermoso. Ajá. Dele, ya está el otro, páselo. Yo creo que sí. Entonces, vamos a proceder a pasar a nuestro otro lomo. Vamos a ponerlo por acá. Mira, qué rico. Así, ¿ves? Ahí está. Listo. ¿Cómo va quedando? Mire, esta comida es sencillita. Ajá. Porque una vez que el lomo esté sellado, ¿qué hacemos? ¿No lo comemos? No. Entonces. La cebolla. Ah, bueno, pero ese es otro paso, pues la cebolla, pues claro. Bueno,
bueno, como usted diga. Oiga, mira. Ahora, ¿cuánto tiempo aproximadamente le podemos decir a nuestra socia debería estarse poniendo nuestro lomo ya sellado? O sea, mire, el lomo sellado es todo que le demos la vuelta. Se ve que ya está aquí. Ajá. Concentrado. Una vez que esté ya selladito, le vamos a agregar la cebolla. Ah, listo, entonces. O sea, no hay que cocinarlo para mucho. Para que entonces la cebolla con el calor del aceite se poche rapidito. Oh, mira, sí, claro. Porque vamos a cocinar Lomo de cerdo con cebolla caramelizada. ¡Eco! Ajá. Eco, ese es el plato del día de hoy, ¿eh? Oiga, es qué rico. El lomo de cerdo es exquisito, tiene poquitos ingredientes. Ah, qué bueno, mira. Entonces, esto es ideal para que usted en el almuerzo o en la cena le pueda salir al paso a toda su familia. Porque ahora que estaban, bueno, los muchachos estaban de vacaciones y uno decía, hoy me traen más amigos, ¿qué hacemos? Ya sabe, un lomito de cerdo con cebolla caramelizada y mira, fantástico. Oiga, precisamente lo vamos a acompañar algo delicioso también este lomo. Muévelo, muévelo. ¿Con qué? Ay, con un puré. ¿En serio? Es un puré cualquiera. Entonces, ¿no es puré de papa? No, es un puré con tocino y cebollita de verdeo. ¿De verdeo? Qué rico. ¿Me estás hablando con la verdeo o con la mentureo? No, con la verdeo. Ah, ya, ok. Es pura verdeo entonces. Listo, perfecto. Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar. Ya. Para poder poner bien el lomo y luego agregarle la cebolla. ¿Qué hicimos, cerdo? Mira, aquí está, por favor, pónchalo, pónchalo. Mira, ahí está. Ahí está. Ya se está dorando, se está cociendo cada vez más nuestro rico, rico cerdito. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a retirar de un momento esos lomos. Ajá, en este momento, ¿no? En este momento. Perfecto. A ver, ayúdeme ahí, por favor, porque ver, el lomo está bien pesado, ¿eh? ¿Ah? ¿Usted también tiene algún problema con el lomo? No, solamente con este nomás, con el otro no. Yo tengo problema con el hombro, no con el lomo. Es que yo con el hombre tengo problemas. Oiga, sí, ya deje a ese hombre tranquilo. Ok, listo. Aquí hemos retirado nuestros lomitos de cerdo. Ahí está. Lo reservamos de momento. Ajá. Porque mire lo que vamos a hacer. En el mismo aceite donde hemos sellado el lomo, vamos a agregar la cebolla. Ya, para cristalizarla, porque ya vamos a comenzar a hacer nuestra cebolla caramelizada. Y le vamos a decir cómo, ¿ah? Le vamos a esperar, le vamos a ir dando la vuelta. Ah, así, para mira que se vaya pasando. Así es. Y luego irle agregando poco a poco. Oh, mira, se está quedando la parte de huevito. Ah, mira, esta cebollita es la que le toca al huevito. Ya, ahora sí. Ok, listo. Pero bueno, dale la vuelta. Mientras usted le da la vuelta a nuestra cebolla, ¿qué le parece si vamos a conocer a nuestro hermosísimo Ecuador el día de hoy? Que magachita, nosotros tenemos que decirle que aquí estamos ya con nuestra cebolla. La cortamos, mira, a la juliana. Así es, le hemos cortado a la juliana, le estamos dando la vuelta. Miren cómo se está cristalizando. Exactamente, ya la pochamos. Ya. Y ahora vamos a hacer la cebolla caramelizada. ¿Cómo la vamos a hacer, por favor? Poniéndole azúcar morena bastante para que salga bien. Azúcar, claro. Mira, azúcar morena. Y vamos a darle la vuelta a nuestra cebolla. Luego, dale la vuelta. Vino tinto, ¿eh? Que es parte de nuestros ingredientes. Así es, y también le vamos a poner el vinagre de manzana. Vinagre de manzana. Entonces, ah, mira, ahí estamos con todos ahora los ingredientes. Le damos la vuelta. Le damos la vuelta. Dale la vuelta. Que se concentre en los sabores y que la azúcar vaya agarrando la consistencia necesaria. Claro, y se luego, y luego se hace como una especie de mermelada de cebolla. Entonces, por eso es que decimos que es caramelizada. Y luego vamos a poner nuestro lomo dentro de esta cebolla caramelizada. Así es, vamos a ponerle lomo en este okay, momento. Ok, mira, vamos a ponerle en este momento. Y dejamos que se vaya cocinando. Ajá. Despacito. Despacito, ponga la canción. Despacito. Este chico se quiere llevar uno completo. Ok. Ah, oiga, ahí que está también Luna, entonces el día de hoy quieren así comer es los dos gratis aquí. Mire, pero el fuego tiene que estar lento. Lento. Lo vamos a bajar y lo vamos a dejar en 5. Ok. Ahí, para que se vaya cocinando solito. Y lo vamos... No lo tape, no lo tape. No lo tapamos. No se concentre ahí solito en los sabores. Ok, bueno, y con esta linda imagen de nuestro cerdo con cebolla caramelizada. ¡Amo el cerdo ya! Acá esperamos entonces, Negrita. Va y también a Raiza, Negra, ¿eh? Va bien, ya mismo te vamos a darle todo. Claro. Ahora, pero mira, nuestro... Ay, mira, por favor, ¿cómo está quedando? Una toma del dron 33. El 23, 23. Ah, el 23, perdón, me equivoqué. El 33 para el 2019. El 33 se ha quemado. Ahí está, mira. Así están quedando nuestro lomo de cerdo con cebolla caramelizada. Así es, mire, como hierve, con el azúcar que le hemos puesto ya va agarrando esa consistencia de miel. Así es fantástico, ¿eh? Pero esto
¿con qué lo vamos a acompañar? Ahora sí, abra la toma, por favor, señor director, porque este lomo de cerdo lo podemos acompañar con un rico puré, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer este puré? De una manera tan sencilla. Previamente ya tenemos nuestra papa ya majada y todo. ¿Cocinada y majada? Así es. Y luego vamos a poner nuestra cebolla de verdeo. Mira. Previamente picadita, así finamente. Es, vamos a poner nuestra cebolla de verdeo, todo le ponemos. Ah, si a usted le gusta el sabor de la ahí, cebolla. Nada más. Ahí, mira, ver, ahí nada más ahí entonces. ¿Eh? Lo vamos a ir revolviendo y luego vamos a poner esto que le va a dar un sabor delicioso, que es nuestro tocino. Qué rico. Mira, que ya previamente, mi querida hierbita, estaba también ya cocinado y lo hemos cortado en cuadritos, ¿verdad? Luego vamos a proceder a mezclar todo esto. Es, mira, tan sencillo. Lomo de cerdo con cebolla caramelizada y este puré que lo acompañamos. ¿Eh? Qué rico. Entonces tenemos la proteína y el carbohidrato. Así es. Mira, ahí está. Ahí está, listo. Suficiente, nada más. Y mientras tanto, nosotros seguimos acá hirviendo nuestra cebolla. Mire, vamos a repetirle qué fue lo que le pusimos. Claro que sí. Pochamos la cebolla. Ajá. Luego le hemos puesto vino tinto. Ajá. 2 cucharadas de vinagre de manzana. De manzana, ajá. Y le hemos puesto azúcar morena. Así, exactamente. Ojo, la azúcar morena por lo general se disuelve muy rápido. Entonces tiene que irle viendo la cantidad apropiada para la cantidad que ha preparado. Y hemos puesto el lomo acá para que el lomo vaya agarrando ese sabor, pues, acaramelizado. Así es, exactamente. Y sabes que si el lomo no se le quiere cocinar rápido, usted lo que tiene que hacer en este momento es maquilonearlo. ¿Maquilonearlo? ¿Qué palabra es eso? ¿Cómo es maquilonearlo? Me equivoqué, es mariposearlo. Ah, mariposear. Sí. ¿Y qué es mariposear, por favor? Mire, mira, aquí tenemos mariposeado, mire, cortado así en slide para que se penetre el sabor y se vaya cocinando poco a poco. Ah, mira, perdón, yo no sabía. Maquilón, me equivoqué. Era mariposear y dije maquilonear. Qué mal que estoy. Ah, sí, ¿en qué manera estaba pensando? ¿Eh? Pues hablando de maquilón, le mandamos un saludo a un amigo que está en el hospital. ¿A quién? Marquito León. A Marco. Oiga, quiere tomarse una foto con maquilón. Dice tanto que lo mencionan que ya se. Oye, sí, es más, ¿creen que Maquilón ya es áncora aquí, que es presentador? Como Maquilón se fue al proctólogo, Marquito León también se fue al proctólogo. Ay, quedó hospitalizado. Sí, lo dejaron hospitalizado porque el doctor Angulo es terrible. Ok, listo. Bueno, ya estamos casi, casi listos, ¿no? Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa y al regreso van a ver cómo queda este riquísimo plato. ¡Lo vamos a rapar! Muchísimas gracias, amigo, ¿eh? ¿A usted le gusta el cerdo? ¿El cerdo? ¿Le gusta? Venga, 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 venga. Venga, amigo, venga, por favor. Usted como invitado de lujo del Club de la Mañana, le vamos a invitar lo que acabamos de preparar en nosotros, ¿eh? ¿Le gusta? Mira, es lomo de cerdo con cebolla caramelizada y mira, un puré con cebollini y con también tocino, ¿eh? ¿Le gusta? Se ve rico. ¿Se ve rico? ¿Usted nunca lo ha comido aquí? No. ¿No? Pues el día de hoy tiene toda la oportunidad de hacerlo. Si usted desea, lo puede hacer. No está cuidándose con la dieta ni nada, ¿no? ¿Qué dieta? No, está muy delgadito. Necesito comer. ¿Quiere que yo me desaparezca? Por favor, esto es muy buena proteína. Entonces, mozar la mano, a ver. Ahí está. Mira, está. Redoble, Juanito, porque mozar la mano va a probar nuestro cerdo con cebolla caramelizada. ¿Tiene que calificarlo? ¿De 1 al 10? A ver, a la 1, a la 2. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Está bueno, bien. ¿Del 1 al 10? ¿Del 1 al 10? 11. 11, mira, este señor. Oiga, me encanta, me encanta. Estamos muy contentos de que nos hayas acompañado el día de hoy aquí en Guayaquil, en Ecuador y en el Club de la Mañana, obviamente. Está feliz, pero está comiendo, está disfrutando. Interpretemos lo que quiere decir. Esta comida está muy deliciosa. Este es el mejor programa de todas las mañanas. Ok. Y que espera que todo el mundo compre su disco. Es así. Bueno, ahora mismo, mira, no me da pena. Estoy improvisando con la boca llena. El plato que le prepararon a Mozar La Para, la mejor comida, me la di en el Club de la Mañana. Un honor para nosotros, mi querido Mozar, que nos hayas acompañado, ¿eh? Y Ecuador a ti te ama, ya lo sabes. Yo también. Ah, qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho. Y para que todo el mundo sepa
que él está contento comiendo esto, le vamos a repetir nuevamente los ingredientes para que no se lo pierda. Perfecto. Facilito. Lomo de cerdo con cebolla caramelizada. Ahí están los ingredientes. Culantro. Lo leo. Cebolla perla, azúcar morena, vinagre de manzana. Esos son parcialmente los ingredientes. Y además necesita vino tinto, aceite de oliva, ajo en polvo, sal y pimienta al gusto. Exactamente. Todo lo que has comido el día de hoy. Riquísimo. O sea, había ya cenado. Pero puedes seguirlo disfrutando, no, 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 no hay ningún problema. Es el primero. Es el primero. Entonces, mira, le cayó perfecto. Además, cuando se lo comió... Ahora mismo estoy en pate diente. Ay, mira, tú también. Pero bueno, increíble, increíble. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Ya sabemos que estás de tour internacional. No, no, gracias, gracias. Y la próxima vez que venga aquí a Ecuador, vengo para acá otra vez, pero guárdame eso. Ok. Mejor te lo preparamos nuevamente. Pero bueno, y con vuestro rapar nos vamos despidiendo. Gracias totales, Ecuador. Nos vemos el día de mañana. Estamos riendo y estamos comiendo. Mastica hielo, café. Tranquila. Esta noche.